Javier y Rosy tienen 5 años de matrimonio. Él está aquí hoy demandando a su esposa, exigiéndole que le diga dónde están los $20,000 que tenían en la cuenta mancomunada, en la cuenta común, y además que le dé sus documentos, que se los tiene secuestrados. Y él quiere esos $20,000 que ella retiró de la cuenta porque dice que quiere hacer un experimento para probarle al gobierno que en pacientes como él, que han sufrido un trauma postraumático de esta índole, esta droga los ayuda a reincorporarse en la pareja, en la intimidad de su relación. ¿Cómo respondes? Primero que todo, yo ese dinero no se lo voy a dar para que vaya a hacer esa locura de un experimento que en realidad ellos son los que dicen que es un experimento. ¿Entiendes? No, nadie dice que es una cosa que va a ser real o que va a funcionar. Bueno, ellos no están calificados para hacer el experimento. Esa parte yo te la entiendo. Bueno, entre nosotros. Como quiera que sea, yo el dinero no se lo voy a dar. Porque vida, son dinero que nosotros reunimos mi vida, para nuestras cosas de nuestra vida. Los documentos, ¿por qué se los tienes retenidos? Porque se va de viaje. Se puede ir de viaje. Yo que tú ¿para conmigo? ¿Dónde? Y se lo pueden meter hasta preso. Lo pueden meter hasta preso. Porque la idea es que él va a ir fuera del país. Sí, porque se reúnen. No, aquí se reúnen, aquí en este país, en diferentes doctora, partes. En este país. Y, él, y entonces con la documentación, ¿entiendes? Él tiene que decir para la documentación. ¿Entiendes? Y por eso yo se la quito. Pero tú lo que no quieres es que él viaje a ningún sitio a reunirse con estas personas. Mi vida, pero yo quiero que tú vayas conmigo. Conmigo, si tú has estado en las buenas manos conmigo. Yo no fui ninguna santa. Yo no fui santa. ¿Entiendes? Yo sé lo que es la droga. Yo sé lo que es la marihuana. Yo sé lo que es la cocaína. Yo sé lo que es. ¿Entiendes? He visto droga. Familia perder a sus hijos, ¿entiendes? Por el abuso droga, de las drogas. Por el asunto de las drogas. Por el abuso. Por el abuso también, ¿entiendes? Yo de ese mundo, yo viví en ese mundo. Yo sé lo que significa vivir en ese mundo. Mi vida, por favor, yo quiero que tú me entiendas, mi vida. ¿Había problemas graves de intimidad después del accidente? ¿Cómo que después del accidente? Después del accidente de él, ¿hubo problemas de intimidad entre ustedes? Sí, claro, doctora, claro. Sí los había. Claro, si yo no... Él recibió tratamientos y nada lo ayudó. Él iba a los tratamientos. ¿Pero qué me hacía, mi vida? ¿Pero qué? Yo lo sentía como hombre, mi vida. Él iba a los tratamientos. Yo lo sentía como hombre. ¿Y no lo ayudaban? No ayudaban. ¿Tú notaste un cambio en él después que consumió? Ajá. Yo no sabía que lo estaba consumiendo. No, pero bueno, pero tuviste que había un cambio. Yo un cambio, si nada más que yo lo tocaba a ella. Había ido a otro lugar. Ya. ¿Y cómo descubriste que era? ¿Él te lo dice? ¿Cómo lo descubriste? Sí, él me lo dio, para ir con él a uno de esos... Yo confío en esas reuniones. Ajá. Y ahí fue donde yo me asusté. Yo dije, pero es lo que se está drogando. No, mi vida, no es una droga. Hace 8 días que ya no lo está haciendo. Y mira cómo está, doctora. Porque estoy desesperado, yo quiero sentirla. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Sí, mi vida. ¿Quién trae testigos en este caso? Yo traigo testigos, yo traigo testigos. Tú traes un testigo, vamos a pasar al testigo del demandante, por favor. Entiende, mi corazón mío. Te puedo entender como te voy a entender, doctora, ayúdame, doctora, en eso. Aquí, como todo en esta vida, señores, el abuso es el grave problema. Doctora, ayúdenme en eso. El abuso, el abuso, el abuso. Y bueno, luego hablaremos con nuestros expertos sobre esta droga en particular. Hablaremos del historial, del por qué se creó y de otras cosas, entenderemos. Pero es una droga ilegal. Totalmente ilegal. Legal, pero me hace sentir, doctora, sinceramente. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, doctora Polo. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Giselle. Giselle. Tengo 24 años de edad. Yo pertenezco a una organización de que usamos para tratar de hacer la droga legal, no ilegal. ¿Tú estás en una organización? Es un grupo de terapia. ¿Sí? Sí. ¿Pero un grupo reconocido por alguien? No, ¿tiene algún tipo de licencia? ¿O es un grupo de gente que se ha reunido? Un grupo de gente que nos hemos reunido de cosas que nos ha pasado en la vida, como por ejemplo a mí. ¿A ti qué te pasó? Cuéntame. A los 12 años, doctora, yo fui abusada sexualmente. ¿A los 12 años? De edad. Por un amigo de mi mamá. Muy cercano a la familia. Me ha costado bastante difícil comprender todo, aceptar eso como una niña que era inocente. Después me fui de la casa, fui runaway. Me arrestó la policía, me llevaron foster care. Otro adicto. Allí yo viví hasta los 18 años de edad. Después salí del foster care siendo adulta. Después de ahí ya seguí mi vida. Yo he tratado de estar con mi novio y no podía, con otro muchacho tampoco. Tener relaciones no podía, me costaba bastante, bastante comprender todo eso, hasta que el año pasado una amiga mía me y así fue como yo funcioné como mujer, pues hace como 4 o 5 años que no podía tener relaciones. Ok, o sea, y cuando no podías tener relaciones antes de tomar el con hombre,
¿Alguna vez buscaste ayuda psicológica? Sí, con un psicólogo, con el psiquiatra. ¿Y nada te ayudaba? Nada. Okay. ¿Cuánto consumes? 3 pastillas. ¿Diarias? No. Como los 3, 4 días a la semana. Depende cómo me sienta yo cuando voy a estar con mi novio. Ella es más drogadita que mi esposo. Ella me quiere convertir a mi esposo. Mi vida, si yo me tomo 3 pastillas, nada. No, mi vida, ella es la que te influye a ti. Ella es la que te influye a ti. No digas eso, mi vida, doctora. Ustedes me tienen que entender. ¿Cómo yo? Es que no puedo con mi vida. Ahora no puedo con mi vida. Y yo decía, bueno, no hay problema porque van a los meetings. Pero gracias a mí. Gracias a eso. Yo, mi vida, gracias a eso. Gracias a mí. Yo veo aumentando. Siempre en los meetings. Miren a la mesa. Está peor, doctora. La última vez, doctora, ya la última gota que botó el vaso, como se dice. Se derramó el vaso. Ajá. ¿Lo botaron del trabajo? Sí, sí, doctora. ¿Sabe? No me botaron del trabajo. No lo botaron. No, mi vida, no me botaron. ¿Sabes que no me botaron, doctora? ¿Por qué lo botaron? No, porque me iban a hacer la prueba de la droga. Le iban a hacer la prueba de la orina, le iban a hacer la prueba. Porque como es camionero, iba a salir eso. Le iban a hacer la prueba de la orina. Mi vida, déjame explicarle, mi vida, por favor, déjame explicarle. ¿Y por qué te fuiste? Ay, ¿sabes cómo que le dio miedo? Me dio miedo porque si después la prueba de la droga sigue pegada, no consigo trabajo en ningún lado, doctora. Si ven que es una droga, ya no consigo trabajo en ningún lado y me tuve que retirar antes de eso, doctora. Mi vida, por favor, entiéndeme. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos a nuestros expertos para hablar específicamente sobre el MDMA, que vulgarmente le dicen el... No se vayan. Yo sé lo que significa. Yo sé lo que significa drogarse. Mira, yo te voy a hacer una pregunta. Y ellos están drogados. Ella es una drogadicta. ¿Tú eres una drogadicta? ¿Son una qué? O sea, mi yo problema, te ayudo, no tengo la ayuda. Si te he dicho, vamos a psicólogo. Vamos conmigo. Vamos a todos lados. Conmigo, la tía no quiere meterse en la candela. ¿Qué te pasa, Javier? Para mí no es candela, doctora. Para mí es que estoy vivo, doctora. Posesión de solamente una pastilla carga una sentencia hasta 5 años de prisión. Más de 10 gramos son 30 años de prisión. No, yo no puedo ir preso esta por pastilla, eso. Esta pastilla... Cerrado.